Aquí inicia Todo Deportes. Hoy en Todo Deportes. El volante del Colorado Rapids de la MLS, Marco Pablo Papa, se une al trabajo de la selección nacional en Trinidad y Tobago. El presidente de la CONCACAF, Víctor Montagliani, visita nuestro país y se reúne con la Comisión Normalizadora de la Federación de Fútbol. El exjugador y mundialista campeón con Argentina en 1978, Mario Alberto Kempes, el periodista José del Valle y el estadígrafo Mr. Chip visitan Guatemala. Paco Alcácer oficialmente es presentado como el nuevo jugador del FC Barcelona. Argentina se alista para enfrentar a la selección de Uruguay. Y Brasil se adapta a la altura y a la velocidad del viento en Ecuador. Aquí inicia Todo Deportes. Amigos, buenas noches, bienvenidos a Todo Deportes, el noticiero deportivo de PrensaLibre.com. Soy Milton Meléndez y le presento las noticias más importantes acontecidas en Guatemala y el mundo en relación a los deportes. Fíjese que la selección guatemalteca sigue trabajando con miras al partido del próximo viernes contra Trinidad y Tobago. Ahora Walter Claverí ya trabaja con equipo completo. Marco Pablo Papa fue el último en incorporarse al azul y blanco. Seguro contento otra vez de estar de vuelta en la selección. Ha pasado un tiempo muy ansiosos, con muchas ganas de que tengamos un buen resultado acá en Trinidad, que este es un partido el más importante para nosotros, para poder tener otro partido importante también, así que contentos, dándole la importancia, feliz de ver aquí a mis compañeros de la selección y a los nuevos también, adaptándonos a querer estar listos para lo que viene en el partido crucial. Sabemos que necesitamos ese resultado, ganando, solo eso es lo que tenemos en mente, la verdad. Uh-huh. Aparte sabemos que una selección de Trinidad donde nunca se le ha ganado tampoco. Pero nada imposible, entonces yo creo que si, siempre los que venimos a las selecciones teniendo esperanza y sabiendo que pueden salir las cosas bien, y en lo mío, en lo personal, es mi tercera eliminatoria y siempre he querido ir a la siguiente ronda, entonces espero poder tener ese sueño de poder estar en una siguiente ronda. Estoy bien, pasé un poco de altas y bajas, son un golpe que estuve en mi rodilla, estuve casi 7 semanas fuera, pero ya estoy de vuelta, cada vez más contento, acabo de jugar 90 minutos con mi equipo el día sábado, entonces súper bien, súper contento de poder ya estar haciendo bien las cosas con mi equipo y haber sido tomado en cuenta en la selección. Seguimos hablando del fútbol guatemalteco. Mientras esto sucede en Trinidad y Tobago, en nuestro país, el presidente de la CONCACAF, el señor Víctor Montagliani, el canadiense, visita nuestro país y se reunió con la Comisión Normalizadora interpuesta por FIFA en la Federación Nacional de Fútbol. Hoy vino a observar, le compartimos los procesos, cómo van. Le preocupa porque es un tema de dopaje, ¿verdad? Y los temas de dopaje pues sí son de niveles muy delicados, considerados por todas las asociaciones deportivas como temas muy sensibles y que se está luchando mucho en contra del dopaje, ¿verdad? Lamentablemente los resultados de los laboratorios pues son positivos ambos, ¿verdad? Es poco lo que se puede hacer ahí. Yo creo que ya el Tribunal de Honor pues tiene la última palabra y sí estamos muy pendientes de esa resolución, y él también lo manifestó. Como él bien dijo, yo creo que hay que vivir el presente, ¿verdad? Ahorita nosotros queremos recibir los estatutos revisados de FIFA, mandarlos a la CONFEDE y continuar con el proceso. Esperamos que todo siga de la mejor manera. Pues nosotros tenemos todo el deseo de terminar y que vengan nuevas autoridades, pero también estamos conscientes que sí se necesitan ciertos cambios en Guatemala, ¿verdad?, para mejorar el fútbol. Seguimos en Guatemala. Le quiero comentar que en Paseo Cayalá, en la zona 16 de la ciudad capital, cientos de guatemaltecos se presentaron a las instalaciones de Paseo Cayalá para intentar sacarse una fotografía o obtener algún autógrafo de los conductores del programa Fuera de Juego, de una cadena internacional que se presenta en nuestro país y que se grabó aquí en Guatemala este martes. El campeón del mundo, Mario Alberto Kempes, conversó con Todo Deportes esta mañana en Cayalá.
Buen día, bueno, realmente bien, bien, porque a pesar de que no es mucho lo que podemos conocer, el trato con la gente, el recibimiento por un lado, ese cariño que nos demuestran y ese hablar, que normalmente nos miran a nosotros y no sé lo que nos dirán a través de la televisión, pero ahora podemos hablar directamente. Uno sigue viendo fútbol, sigue hablando de fútbol, sigue opinando de fútbol, no siempre tener la razón. Se supone que uno nunca tiene seguro, pero lo que pasa es que tenemos un hándicap un poquito a favor, que es haber estado dentro de la cancha, con entrenamientos, hoteles, concentraciones, jugar, y bueno, esa pizquita, digamos, de diferencia que puede existir con una persona, pero que tampoco está claro. No somos periodistas, eso está claro. Somos exjugadores. Como parte del staff de conductores, también el periodista huehueteco guatemalteco, que pertenece a esta cadena internacional, José del Valle, conversó y recordó parte de sus raíces huehuetecas con Todo Deportes. De una universidad de Estados Unidos me dieron una beca, de lo contrario hubiese sido muy difícil porque una madre soltera como mi madre, con tres hijos, es sumamente complicado. Pero bueno, tuve la fortuna de tener buenas notas, buenas calificaciones, me dieron una beca, me gradué. Y bueno, ese concurso cambió mi vida, Milton, y estoy muy contento de cumplir metas. Obviamente, todos los días me sigo poniendo metas más altas, porque siento que siempre hay margen para crecer, siempre hay margen para mejorar, no nada más profesionalmente, sino personalmente. Y el más perseguido de todos los conductores que visitaron nuestro país, Alexis Martín Tamayo, más conocido como Mr. Chip, el hombre más famoso de los datos deportivos en el Twitter, también estuvo con nosotros y dijo lo siguiente. ¿No? Está notos, claro, notos. No hay que hablar que es favorito Trinidad, eso es así, pero si lo miras fríamente, los datos dicen que Guatemala está a 3 puntos de estar en el hexagonal, porque todos contamos más o menos con esa victoria contra San Vicente en la última jornada. Sí. Entonces, en realidad, de lo que se trata es de ganar en Puerto España, como sea, son 3 puntos. Hemos visto cosas en los últimos tiempos increíbles que han pasado. Por ejemplo, si me dijeras, no, es que hay que ganar en el Azteca a México, que además está jugando la vida para pasar esa bola al poder, hombre. Es muy complicado, y aún así, y en esas circunstancias, eso pasó hace 4 años y Honduras ganó así en el Azteca y llevó a México al repechaje. Es decir, hay cosas que están sucediendo en CONCACAF que me hacen pensar que esta empresa, que es bastante menos grande, por ejemplo, que la que tuvo que hacer Honduras en el Azteca, se puede llevar a cabo. Yo creo que Trinidad y Tobago es un equipo que lo basa todo mucho en lo físico, es un equipo menos táctico, perdón, un equipo menos técnico, un equipo con menos calidad que Guatemala. Tuvo mucha suerte, sí, en el partido, sí, que se jugó aquí en el Mateo Flores. La verdad que no mereció perder Guatemala, pero el fútbol es así, y a lo mejor ahora le devuelve esa victoria y esta sabría mucho mejor, obviamente. Con esta información vamos a la pausa y regresamos con más. Usted está en Todo Deportes, el noticiero deportivo de Prensa Libre. La libertad es decidir, y tú puedes decidir si vives tus sueños o los sueños de alguien más. Yo recuerdo que me hacen una entrevista, y yo siempre he hablado de los sueños y demás, y recuerdo que cuando estaba en la entrevista decía Julio Zelaya, restaurador de sueños. Y me recuerdo que justo pasó un avión y me tomaron la foto así. Entonces la foto sale así. Y tengo un tío que en paz descanse, me era bromista, y me decía, ahí viene el soñador, güey. Una persona me escribió y me decía, yo también sueño con escribir un libro. Y yo le decía, pues buenísimo, yo te ayudo, si se puede, y este es el método que usé y demás. Y te puedes imaginar lo poderoso que es decir, bueno, eso que a mí me costó una casa, a esta persona le sirvió para que él cumpliera sus sueños. Y cuando tú te das cuenta que lo que escribes o lo que dices puede inspirar a que otra persona también viva su propia historia de libertad, eso es poderoso. Y te das cuenta que todos tenemos ese poder de restaurar un sueño o de destruir un sueño. La decisión al final es nuestra. Continuamos con Todo Deportes.
Gracias por continuar con nosotros a través de Todo Deportes en prensalibre.com. Te quiero contar que en el fútbol internacional, el FC Barcelona hizo oficial la contratación de Paco Alcácer, el jugador que llega procedente del Valencia. Bueno, la verdad es que muy contento, ¿no? Sobre todo lo primero, dar las gracias a todos los clubes que he estado y han hecho posible que yo esté aquí, por todo lo que han hecho por mí y conforme me han formado para poder llegar aquí. Y la verdad es que muy ilusionado por empezar esta nueva etapa y sobre todo pues intentar dar lo máximo de mí. Bueno, yo creo que trabajo, humildad y sobre todo profesionalidad, porque al final el jugador que viene al Barcelona es porque tiene mucha profesionalidad y humildad, y al final pues la característica por la cual estoy aquí, ¿no? Que es el gol, ¿no? Y puedo aportar. Volvemos a nuestro continente. Fíjese que en Sudamérica se alistan las eliminatorias camino a Rusia 2018. La selección de Argentina piensa en un clásico sudamericano frente a su similar de Uruguay. La selección argentina de fútbol entrena pensando en su duelo contra Uruguay por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018. Son las primeras prácticas con el nuevo entrenador Edgardo Bauza al mando. A la convocatoria no asisten Sergio Agüero ni Javier Pastore por lesión, y el astro Lionel Messi está en duda por una molestia en un abductor. Pablo Zabaleta, Nicolás Otamendi, Lucas Vilia, Lucas Prato y Paulo Dybala comenzaron el lunes con trabajo diferenciado. La albiceleste se enfrentará a Uruguay el jueves en la ciudad de Mendoza. Después deberá emprender vuelo hacia Mérida para batirse con Venezuela el 6 de septiembre. Argentina marcha tercera en la clasificatoria con 11 puntos detrás de Uruguay y Ecuador en 6 fechas. Con esta información llegamos al final de nuestro noticiero. Recuerde que mañana usted puede encontrar las mejores noticias en la edición impresa de Todo Deportes de Prensa Libre. Soy Milton Meléndez. Muy buenas noches.